En la tarde de este martes, el presidente de Bolivia, Evo Morales, tras concluir la reunión con su homólogo Rafael Correa, asistió hasta la Casa de la Cultura, donde desarrolló un acto organizado por varias agrupaciones sociales en homenaje al líder boliviano. A la Casa de la Cultura Ecuatoriana llegaron simpatizantes de Evo Morales y autoridades de gobierno para el homenaje y acto de solidaridad con el mandatario organizado por la Cancillería. 2.000 o 3.000 personas están representando a todo el pueblo ecuatoriano. A través de este pequeño acto de homenaje, de solidaridad, de apoyo. Los presidentes de Bolivia y Ecuador arribaron al evento que contó con la participación de artistas nacionales. Evo Morales agradeció las muestras de afecto y solidaridad del pueblo ecuatoriano. A nombre de la Revolución Democrática y Cultural, a nombre personal, mi respeto a mi admiración por esta gran concentración y tantas manifestaciones de condena y de apoyo y de solidaridad. En tanto que el presidente Rafael Correa resaltó la unión de los países latinoamericanos y ratificó el apoyo al presidente boliviano. Con mayor dignidad, más enaltecido que nunca, sacando adelante a tu querida Bolivia. Lo que tiene que desarrollarse son esos gobiernos entreguistas que ni siquiera defienden a sus pueblos. La canción Todas las Voces Todas cerró el evento y la visita del mandatario del país del altiplano al Ecuador. Fernando Escurra, TC Televisión.